7:26 en contacto directo. Vicente Ordóñez, presidente de la Unión Nacional de Periodistas. Buenos días y bienvenido. Buenos días. Antes de revisar el proyecto de ley de comunicación, dejemos claro quiénes integran la Unión Nacional de Periodistas, cuáles son algunos de los trabajos que desempeñan en este ejercicio periodístico. Gracias, Steffi. La Unión Nacional de Periodistas es un gremio que tiene 73 años de trayectoria. Lo integran periodistas profesionales, tiene más de 2.000 socios en todo el país. Es un gremio que defiende los derechos, los principios de libertad de pensamiento. Así se constituye en un actor importante, un actor social que defiende principalmente el tema de los principios de libertades en torno a lo que viene a ser el trabajo periodístico y también el derecho ciudadano de poder informarse sin censuras previas. Desde este punto de vista, de estos 2.000 periodistas a los que usted se refiere, ¿qué es lo que más les preocupa en la aprobación de este texto? Gracias, Steffi. Hay que empezar señalando de que esta ley nace con una serie de irregularidades. Le cuento personalmente, he cubierto la asamblea más de 19 años y ahí hay una cuestión de que esta ley fue aprobada, por ejemplo, con textos que nacieron o se presentaron en últimos minutos, sin debate, y de quienes de los 108, más de 60 asambleístas no conocían el documento. Nosotros consideramos como UNP que esta ley es perversa. ¿Perversa por qué? Porque pretende o busca hacer daño a la tarea periodística. ¿Cómo? Al incluir el linchamiento mediático, se corre el grave riesgo de afectar el trabajo periodístico basado en la investigación. Es decir, cuando uno se investiga, es una información que sale de manera continua, porque la investigación implica una noticia en desarrollo permanente y es de interés público. Y cuando es de interés público, varios medios siguen o hacen seguimiento, y al establecerse el linchamiento mediático, prácticamente se está afectando a lo que tiene que ver la tarea periodística. Es así, por ejemplo, si vemos el trabajo de los periodistas de los últimos meses o del último año, casos como el tema Dussac, el tema del primo del presidente de la República, no hubieran sido objeto de publicación si estuviera vigente una ley como esta. Por eso es que nosotros decimos que, pese a ese tipo de arbitrariedades que se puedan cometer en esta ley, nosotros vamos a seguir haciendo periodismo. Nuestra tarea es esa, informar a la gente, auditar al poder. Ahora, ¿cree que dentro del proyecto de ley hay aspectos positivos también para el ejercicio de un periodista? El derecho a la cláusula de conciencia, por ejemplo, a la reserva de la fuente, temas que, por cierto, ya estaban. Otros que quedarían mejor tipificados, como los derechos laborales de las y los trabajadores de la comunicación. Por ejemplo, en el tema esto de la cláusula de conciencia, sí, uno resalta el tema de la cláusula de conciencia, pero también hay un tema del que se acaba de señalar, Steffi, el tema de la reserva de la fuente. Pero en el mismo artículo se determina y se señala de que el reservar, el periodista tiene ese derecho de reservar a la fuente, pero al mismo tiempo eso no le exime de responsabilidad ulterior, es decir, proteges a tu fuente, pero igual vas preso. Eso no garantiza un trabajo periodístico. El tema de laboral, como usted lo señala, es rescatable, el tema de la profesionalización, pero hay una cosa que en el mismo artículo sobre los derechos de los trabajadores fue excluida, y ese tema se refiere principalmente a la obligación que establecía esta ley en el documento de que los medios privados tenían que garantizar a los periodistas el tema del seguro de vida cuando hay coberturas de riesgo.
pero se establecía únicamente para los periodistas de los medios privados. ¿Qué pasaba con los periodistas de los colegas que trabajan en los medios públicos? En fin de cuentas, este artículo, este texto fue eliminado en la votación que se realizó ahora, en la Asamblea. Cuando hablan de los derechos laborales en el artículo 44 del proyecto, dicen que los comunicadores tienen derecho a la protección pública en caso de amenazas derivadas de sus actividades como comunicadores, a remuneraciones de acuerdo a las tablas salariales fijadas por la autoridad competente, a ser provistos por sus empleadores de recursos económicos, técnicos, etcétera, para el adecuado ejercicio de su profesión, a estar cubiertos con seguros privados de vida, accidentes, etcétera, a contar con recursos, medios y estímulos para realizar investigación en el campo de la comunicación para el ejercicio de sus funciones. Ahora, a pesar de que muchos medios ya cumplen con estas disposiciones, el que ya conste en la ley, usted diría, dentro de todo, es un avance. Es un avance, pero también, por ejemplo, en el tema del ejercicio de la profesionalización. Uh-huh. Con esto prácticamente queda abolido o se tendría que derogar el acuerdo ministerial que suscribieron a inicios de este año, donde se establecía categorías de periodistas con título, periodistas sin título y periodistas profesionales. Yo creo que el periodismo en el país debe seguir haciendo y cumpliendo su tarea, Steffi, debe vencer el miedo, debe asumir la responsabilidad de informar pese a las distintas obstáculos, porque con esta ley lo que se busca es poner cercos a la tarea de los colegas periodistas. Yo invito a los periodistas a vencer el miedo, a seguir escribiendo, y también invito a los medios de comunicación, a los dueños de los medios de comunicación, de que venzan el miedo, sigamos publicando la información con mucha responsabilidad. Ahora, con mucho profesionalismo. Ximena Ponce decía más temprano que los artículos son súper claros, pero resulta que hay muchos que sí se prestan para la subjetividad, y eso siempre es peligroso porque depende de quién lo interprete, quién controle o quién lo use a discreción. El tema de fondo aquí es a beneficio de quién se está haciendo esta ley. ¿Quién es el gran beneficiario? El pueblo ecuatoriano, que demandaba en efecto una ley de comunicación propia en su derecho de libertad de expresión, o el gobierno y el gobierno de turno, porque no necesariamente la preocupación es por este gobierno, pues el gobierno siguiente que podrá controlar, intervenir a través de un superintendente nombrado por el propio ejecutivo, por el propio presidente. El gran perdedor, si se consagra este tipo de censuras previas, es la ciudadanía, el pueblo ecuatoriano, porque no podrá conocer, habrá limitaciones en torno a dar a conocer lo que pasa en la cosa pública, en el poder público. Nuestra tarea es informar sobre lo que pasa en el sector público, el seguir haciendo nuestra tarea de investigación. Él es el que va a ser el gran perdedor en todo este proceso de información. Nosotros, como periodistas, lo menos que podemos hacer es callarnos, el dejarnos vencer del miedo. Nosotros vamos a seguir haciendo nuestra tarea, Steffi. Nosotros no podemos darle espalda a la ciudadanía que busca la información. Ahora, en cuanto a la subjetividad, porque es importante destacar qué puntos ustedes ven positivos y cuáles no. Por ejemplo, en el tema de derechos laborales, ¿están de acuerdo? ¿No están de acuerdo con que se derogue el punto 4, el artículo 4, por ejemplo? En este caso, cuando hablamos de esa subjetividad, por poner un ejemplo sencillo, el proyecto incluye las normas deontológicas, como un código de ética para los periodistas, que no está de más, aunque para muchos sea innecesario o hasta elemental. ¿Qué dicen esos principios en su artículo 10? Cosas como cuidar que los titulares sean coherentes y consistentes con el contenido de las noticias, abstenerse del linchamiento mediático, abstenerse de omitir y tergiversar intencionalmente elementos de la información u opiniones, evitar un tratamiento morboso a la información sobre crímenes, accidentes, etcétera. Claro, suena bien, bastante básico también. Pero nuevamente, volvemos, ¿a quién va a ser el juez que podrá calificar si un titular es coherente? ¿El superintendente delegado del presidente? ¿El delegado del presidente podrá decir, por ejemplo, que los canales incautados por el Estado tienen un tratamiento morboso de la información de crímenes con la Crónica Roja, con una prensa amarillista? Es decir, ¿a favor de quién y en prejuicio de quién se puede aplicar esta subjetividad que a la larga permite aplicar normas a dedo, con discrecionalidad?
El hecho es de que positivizar el tema de los códigos deontológicos, como bien se dice, suena bien, pero en los mismos códigos 9 veces se dice abstenerse. Eso tiene relación mucho con el tema de la censura previa. Por ejemplo, el tema de del abstenerse de hacer un trabajo de injurias. Nosotros no injuriamos primeramente, esa no es nuestra tarea. Yo creo que el trabajo desarrollado a través de la ley de comunicación como está establecida tiene un propósito: amurallar el tema de la corrupción, de la corruptela que puede provocarse en el sector público. Nuestra tarea es investigar, y hacer el tema de la investigación implica el establecer un trabajo permanente de manera repetida la publicación. No es simplemente hacer o sacar una información al siguiente día y se termina el tema. Yo creo que hay temas muy importantes que se ha sacado desde el lado de los medios de comunicación, del ejercicio periodístico. Hay temas muy importantes que incluso le ha llevado al gobierno a rectificar, porque ya no vemos nosotros, por ejemplo, a neonatos que nacen en cartones o que se les ubica en cartones. Ya no vemos contratos, por ejemplo, de estamentos deportivos, porque ya se ha rectificado. No vemos ya contratos en COFIEC, por ejemplo, dados a extranjeros para que luego puedan salir libremente del país. Esa es la postura de Vicente Ordóñez, presidente de la Unión Nacional de Periodistas. Compañeros, hoy en Gracias por haber estado con nosotros. 7 de la mañana con 36 minutos. Después de...